Se la ha llevado el viento huracanado. Sí o no? Todavía hey no. guys, we're, it's a serious weather thing, and we're to pray right now for those being affected down south, and for us and our city and our church tomorrow. Ahora el, el asunto sí es serio. así es que lo que vamos a hacer ahorita es orar por las personas que ahorita están siendo afectadas por el huracán, y vamos a orar por nuestra ciudad y por nuestra iglesia, que Dios nos permita tener nuestro servicio el día de mañana también. Let's pray. Oremos. Father, we pray for protection Padre, oramos por protección. we know that these kind of things they happen to everybody sabemos every que, town sabemos que en cada lugar suceden estas cosas a, a todos. protect those in the south who are being affected right now pedimos and we know that it's coming our way tonight at midnight sabemos que se dirige la tormenta hacia aquí a la medianoche. protect us and our families and our houses and our friends and our neighbors Señor, protégenos, nuestras familias, nuestras casas, las casas de nuestros vecinos y amigos. And I just pray that you would continue to allow us to meet and worship you in spirit and in truth even tomorrow Sunday. Y Señor, pido que tú nos permitas reunirnos para adorarte en espíritu y en verdad aún el día de mañana. In Jesus name. In el nombre de Jesús. Amen. 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 Well, we're studying verse by verse, chapter by chapter <laughs> through the book of First John here on Saturday nights. Los sábados de la noche estamos estudiando la carta primera de Juan, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoy el apóstol Juan nos va a recordar que si eres cristiano, tienes vida eterna y vas al cielo. Tell me amen if you're looking forward to heaven. Si estás esperando el cielo, di amén. No en el cielo no hay huracanes. Amén. Amen. Well, let me ask you a question about heaven. Bueno, déjeme preguntarle algo sobre el cielo. Do your pets, your dogs and cats, go to heaven? Tus mascotas, los perros, los gatos, irán al cielo? Let's vote on it. Vamos a votar. How many think that pet doggies end up in heaven? Raise up your hands. Levanta las manos si las mascotas es que son perros van al cielo. Raise up your hands. Okay. How many think pet kitties make it into heaven? Raise up your hands. ¿Cuántos creen que las mascotas que son gatos se van al cielo? Okay.

Y entonces le pregunta al primer perro, cuando estabas en la tierra qué hiciste? The dog said, "Ruff ruff, for 15 years I was a guide dog to a blind person and I saved my master's life and a taxi hit me and killed me and here I am." Y el perro contesta, wow, wow, pues, ah, por 15 años fue mascota de un ciego, fue guía de un ciego. En mi último día de vida protegía a mi amo para que no fuese atropellado por el taxi. Yo fui arrollado y aquí estoy. God said, Well done, good, done my good and faithful doggy. You sit here at my left hand. Y le dice, Bien hecho, buen perro y fiel. Siéntate a mi izquierda. Then he asked the next doggy, "What'd you do on the earth? Al segundo perro le pregunta qué hiciste en la tierra. He said, "Ruff ruff, I was a police dog and I protected the life of my policeman and a and a burglar shot me." Y, y wah, wah, dice, "Yo este fui perro policía por 10 años y en un asalto protegí al al oficial que venía conmigo y el el, el ladrón me disparó." God said, "Well done, good and faithful doggie You sit here on my right. Y le dice a Dios, bien hecho, buen perro y fiel, siéntate a mi diestra. The y ahora con el gato. Said, you me one y el gato le dice, no me preguntes nada. Hasta que te levantes de mi asiento. True story, by the way. Esto es verídico. Okay, not really. no no, Bueno, no. Hey, if you're taking notes, you can see our sermon title and our Bible text. You note takers, please write this down. Si estás tomando notas, puedes ver ahí en la pantalla el título de este sermón y el pasaje bíblico. Studying verse by verse tonight through 1 John 2, 24 to 27. The title of our sermon is Abiding in Jesus. Y el título de este es Permaneciendo en Jesús. If you are a Christian here, and I know most of you are, God's will for you is to be abiding in Jesus. Si tú eres cristiano y la mayoría de ustedes son cristianos, la voluntad de Dios es que tú permanezcas en Jesús. Many Christians do not abide in Jesus. They miss out on God's best. Muchos cristianos no permanecen en Jesús y se pierden de lo mejor de Dios. But God wants you to abide in him and walk in him, and John's going to teach us how we can do that tonight. Pero Dios quiere que tú permanezcas en Él, que camines en Él. Y el apóstol Juan nos va a enseñar acerca de esto esta noche. To keep you abiding with Jesus. y al abrir nuestras vidas esta noche encontraremos cuatro claves para mantenerte permaneciendo en jesús nuevamente cuatro claves para mantenerte permaneciendo en jesús así es que si tienes tu biblia o tu dispositivo busca por favor primera de juan capítulo 2 We'll begin by reading verse 24 Comenzaremos leyendo versículo 24. Primera de Juan capítulo 2 versículo 24. Lea con nosotros si puede. Therefore let that abide in you what you heard from the beginning. If what you heard from the beginning abides in you, you also will abide in the Son and in the Father. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Mantenga usted en mente que el discípulo del Señor Jesucristo, Juan, está escribiendo a la iglesia. Your life is not harder than any other Christians in history. Uh, tu vida no es más difícil que otros cristianos en la, en la historia. Siempre la vida ha sido difícil para los cristianos, pero las respuestas siempre han sido las mismas. Están aquí. Pero siempre las respuestas han sido las mismas, se encuentran aquí en la Biblia. So John begins with a really important statement I want you to see. Will you read the start of verse 24 again, please? Ah, así es que el apóstol Juan comienza haciendo esta declaración muy importante. Vamos a volverla a leer, versículo 24. You, you from the beginning. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. There was a problem with the early Christians con los cristianos primitivos había un problema some of them were bored. algunos de ellos estaban aburridos estaban aburridos de leer la palabra de Dios estaban aburridos de tener comunión de estar orando así es que ellos estaban buscando algo nuevo una nueva enseñanza These early Christians were beginning to follow false teachers. Y entonces estos cristianos primitivos comenzaron a buscar o a seguir a falsos maestros. Los que miraban en YouTube. Ok, no YouTube, not yet. Uh -huh. Todavía no existía pues, pero algo así. Entonces, Juan les dice: lo que escucharon desde el principio, que permanezca en vosotros. Think back to the moment you were born again. Ahora, por favor, piensa por un momento en ese día en que naciste de nuevo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese día en que nacieron de nuevo, ese día en que, nuevo, día en que sus ojos espirituales fueron abiertos? Si tus si tu manos no han sido levantadas, posiblemente estés en camino al infierno. Escucha esto. born again is a day you'll never forget. Porque el nacer de nuevo es un día que nunca se te va a olvidar si es que has pasado por esto. ¿Recuerdas qué tan emocionado estaba Jesús? ¿Recuerdas lo agradecido que estabas cuando tus pecados fueron perdonados? ¿Y, y qué tan bendecido te sentías de ir a la iglesia a estudiar la palabra de Dios con otros creyentes? Satanás no quiere que permanezcas en eso. Satanás te quiere que estés aburrido, que busques algo nuevo. Hey, if you're taking notes, this brings up our first key to help you abide with Jesus. Si estás tomando notas, aquí llegamos a la primera clave que te va a ayudar a permanecer en Jesús. Number 1, continue faithfully doing the basics of the Christian faith, things like prayer and <coughs> fellowship and attending church. Número uno, continúa haciendo fielmente las bases de la fe cristiana. ¿Cuáles son? Pues oración, arrepentimiento, compañerismo, ir a la iglesia. Faith, prayer, church. Continúa haciendo fielmente las bases de la fe cristiana: oración, arrepentimiento, compañerismo iglesia. I a guy that used to go to our Recuerdo un amigo que solía venir. He was on fire and he was married and found someone at the church, all those good things, until he started to get bored with the church and fading away. Estaba eh, en fuego haciendo cada actividad y cada cosa que se hacía en la iglesia hasta que empezó a aburrirse y empezó a alejarse. Y me encontré con él en el momento en que su vida se estaba desmoronando, estaba a punto de divorciarse. y said you need to repent, you need to get back to church and you need to get back to the basics and he said, you think that'll help? And he walked away. I knew they would to help. but he was so prideful and such a fool and thought he knew deeper things from YouTube that he couldn't even receive. And he lost everything. he lost the marriage, lost his faith, he lost it all. Y yo sabía que esto le iba a ayudar, pero como él estaba lleno de orgullo, no iba a recibir las cosas básicas. Él empezó a buscar en otros lugares, en otras cosas, en YouTube. ¿Y qué perdió? Su vida, su matrimonio, todo lo que tenía. Down, Escribe lo siguiente. En la fe cristiana no hay nada nuevo. En la fe cristiana no hay nada nuevo. If it's true, it's not new. Un pastor dijo así: "Si es nuevo, no es verdadero." Si, say it again. I forgot it. If it's true, it's not new. If it's new, if it's true, it's not new. If you can make it rhyme, I'll buy you a coffee after service tonight. Okay. If it's true, it's not new. Wait, no, I don't know. Okay, forget it. No coffee for you. Here's the second thing. Here's the second thing. la segunda. Avoid the sinful tendency. Of never being satisfied spiritually. Uh, evita. Número dos. Eh, evita la tendencia pecaminosa de siempre estar insatisfecho espiritualmente. Avoid the sinful tendency of never being sp satisfied spiritually. Evita la tendencia pecaminosa de estar insatisfecho espiritualmente. I want new truth. I want new teachers. I want new spouse. I want new jobs. I want new cities. New, 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 new. And you miss out. On the basics of God. Quiero nuevas verdades. Quiero nuevas predicaciones. Quiero una nueva esposa. Quiero una nueva ciudad. Quiero todo nuevo, 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 y te pierdes de las cosas básicas de la fe. People come up to me all the time. What's the secret? What's the secret to really walk with God? And I go, lean in, see, lean in close. I'll give you the secret. There is no secret. Y mucha gente viene y me dice, o sea, ¿cuál es el secreto de vivir en los caminos de Dios, en victoria y todo eso? Y, y le digo, o sea, acércate, te voy a decir, okay. No hay secreto. There's never been one. Nunca ha habido un secreto. Well, what about the people that walk in victory, that have a great marriage that do things right? What's their secret? They don't have a secret. They've just been doing these things for 20 or 30 years. Pero qué tal de las personas de los cristianos que se mira que tienen una buena familia, un matrimonio y en todo les va bien o sea cuál es el secreto? No hay ningún secreto es lo que los cristianos han permanecido haciendo por miles de años. No cristianos no Esos cristianos que caminan en Victoria no son los fluctuantes que nada más de vez en cuando aparecen y se van. Well their life is boring, no Jesus calls it faithful no pero dirá alguien no, pues qué vida tan aburrida el señor Jesucristo le llama a eso una vida fiel. La palabra de Dios nos dice que el Señor nos ha dado todo, todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad.: So what happens? What should we do when we struggle? Entonces, cuando estamos luchando, ¿qué deberíamos de hacer? Y habrá momentos en que vamos a estar luchando. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hay dos cosas que siempre van a funcionar. One, stop and Número uno, deja de echar culpa. Y arrepiéntete. stop blaming all my problems on everyone else and repent personally that's the first step Deja de a los demás y, este, y and number two get started again on the basics and number two comienza de nuevo en las cosas básicas that will bring a revival to your heart Esto un a tu that's why john says this verse 24 let that abide in you which you heard from the beginning a eso se refiere el apóstol Juan, que lo que escuchaste desde el principio que permanezca en ti. Ahora, esta palabra, permanecer, es la palabra en la cual nos vamos a enfocar esta noche. Es una palabra muy importante con raíz griega. Es encontrado cuatro veces en nuestro texto corto. En este pasaje bíblico lo encontraremos cuatro veces. Y Jesús habló mucho acerca de esto, al rato vamos a ver los pasajes. But what does it mean to abide with Jesus? Pero entonces, ¿qué quiere decir permanecer con Jesús? Means to remain, to stay, to eh, eh, quiere decir que te quedes, que continúes en algo. Y John is aquí en 24. Eso dice el apóstol Juan en el versículo 24. If you abide, if you remain, if you keep doing those basics, look at the result. Do you see it in your Bible, middle of verse 24? Juan dice así: si permaneces, si te quedas, si continúas haciendo las cosas básicas, este es el resultado. Mira el versículo 24. If what you heard from the beginning abides in you, you also will abide what? In the Son, <coughs> in the Father. Excuse me. Uh, la parte B del versículo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, ahí va. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Notice the word if. Ahora pon atención a esto. Si. Sí. Dice así: si sí, lo que habéis oído desde el principio. You know why that's ¿Sabes por qué es importante esto? Porque Dios te da la choice. Lo que quiere decir es que Dios te da la opción. Remember true love always demands a choice. And so God gives you the choice to abide with him or say I'm too busy. I got other priorities. No. Recuerda esto, el verdadero amor siempre demanda una opción o una elección. En, en ese caso, el Señor te da la elección de permanecer en él o no hacerlo. It's a battle to abide with Jesus. El, es una, el, el permanecer en Jesús es una batalla. Pero, pero vale la pena esta batalla y hablaremos más acerca de esto. Vamos a continuar nuestro estudio, verso por verso, y ahora vamos a leer versículo 25. Y esa es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. So John here talking about the blessings of abiding with Jesus. Juan hablando acerca de las bendiciones de permanecer con Jesús. Now as I told you earlier, this word abide is a word that Jesus used all the time in his teachings. Ahora recuerden lo que hace rato les dije. Esta palabra permanecer es una palabra que Jesús utilizó en varias de sus enseñanzas. Do you remember the upper room?

He brings up this word "abide" again and again and again in John capítulo 15 de San Juan menciona y repite la palabra permanecer. And it's really important. I want to read this, <coughs> but it's really important remembering that Jesus was about to die. He's not going to be with them physically, and yet he's talking about abiding.

irse él, pero mandar al Santo Espíritu para que sea con los discípulos. Y en ese contexto el Señor Jesucristo dice, "Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámparo no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí." Three times here, Jesus says what? Abide in me. En tres ocasiones Jesús dice, "Permaneced en mí." And Jesus brings it up again in John 15:5. Let's read that verse, the next verse. Y luego lo vuelve a mencionar en el versículo 5. Vamos a leerlo. I am the vine, you are the branches. <coughs> he who abides in me and I in him bears what? Much fruit, for without me you can do nothing. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Look at this branch. Miren esta rama. I found it on the ground as I came to church tonight. Mientras venía aquí a la iglesia, me la encontré. Was laying there. But, but look, it's green. Pero, ahí, pero miren, pero está verde. Can, can you imagine apples growing on this? Te puedes imaginar algún fruto como manzanas creciendo en esa rama? Yes or no? You gardeners are saying that's not an apple tree. Stop looking so closely. Pretend it is. Y los que son los que saben de jardinería y están diciendo eso primeramente no es un manzano, pero por favor sigan la corriente. ¿Qué si pongo la rama en el suelo y luego le echo agua cada mañana? Would apples eventually come? ¿Va a salir el fruto? Could I fake it? ¿Pudiera yo este pues Could pretender que What if I hay fruto ahí? ¿Qué si pongo tres aquí? I super glued three apples. Le pongo cola loca would Wouldn't they grow nice and fat and red and juicy? ¿A poco no crecerían esas manzanas, grandotas, bien rojas, jugosas. No, I no. could fake it for a while. Bueno, por un ratito puedo pretender. I could walk around with three big fat apples taped on and go, look at my apple tree. I'm going to have apples next month. They'll be really big, even though they're small right now. Y, y por un ratito yo pudiera estar pretendiendo, tratando de engañar a la gente, diciendo: Miren, aquí está mi árbol de manzanas, denle tiempo, van a crecer. Y algún zopenco por ahí si lo pudiera engañar. But I fool Pero a un jardinero no se le engaña, ¿verdad? no estás No, todos saben que no. Y, y eso es lo que sucede cuando tú no estás permaneciendo en Jesús, pero estás pretendiendo tener fruto espiritual y estás diciendo, mira, mira, estoy caminando en fe y en victoria, ¿no? No lo estás haciendo, es evidente. Connected, attached, walking with, fellowshipping with. Tienes que estar conectado, a, a este, juntado, caminando en compañerismo. He who abides in me will what bear much spiritual fruit. El que dice el versículo cinco, el que permanece en But what if I'm one of those Christians who waste my life, lives my life for myself? I'm never part of fellowship. I don't do things for the Lord. I never give. I never serve. But I make it into heaven, right? Without any spiritual fruit, you sneak in and you you waste away your eternity because you lived a life out of fellowship. Pero bueno. ¿Qué si soy un cristiano que solamente piensa en mí mismo, que simplemente me aíslo? No quiero formar parte del servicio, del compañerismo, de servir a los demás, de tener eh, comunión, simplemente me aparto y vivo para mí. Bueno, llegaré al cielo, la haré de panzazo, pero en la eternidad me perderé de ese fruto y ese galardón espiritual. The moment you were born again, the Bible said you were in Christ. Do you know what that means? En el momento en que tú naciste de nuevo, la Biblia te llama a ti como alguien que está en Cristo. ¿Sabes qué quiere decir? Ahora, todo cristiano, en el momento en que nacen de nuevo, están en Cristo. You're in Christ positionally. Posicionalmente te encuentras en Cristo. That means the Father imputes the righteousness of the Son to you. So you're in Christ positionally, but not relationally, <coughs> just positionally. Lo que quiere decir es que el Señor Dios imputa la justicia de Cristo Jesús en tu vida. Entonces, posicionalmente te encuentras en Cristo, pero relacionalmente no estás en Cristo. To be relationally in Christ, you must cultivate, you must work, you must walk with Jesus, you must abide In Jesus. Para estar relacionalmente en Cristo tienes que trabajar, tienes que cultivar, tienes que permanecer en Cristo en una relación. And that's where the comes. Y ahí es donde viene la elección que oh, estábamos hablando. Entonces, And that's good news. todo cristiano posicionalmente se encuentra en Cristo. Somos declarados justos, somos perdonados y eso es bueno. Christ, y, pero estar relacionalmente en Cristo quiere decir que caminas con Él, que estás obedeciendo. Jesucristo lo dice de esta manera: estás permaneciendo en Jesús. Quieres ser fructífero aquí en la tierra? Yes ¿Sí or no. Do you want to live out the abundant life Jesus has planned for you? Quieres vivir esa vida abundante que Jesús ha planeado para ti? Yes ¿Sí or no. Good. There is only one way. Solamente hay una manera. Abiding with Jesus. Tienes que permanecer con Jesús. This brings up our second key to help us abide with Jesus. Y aquí llegamos a esta segunda clave que nos ayuda a permanecer en Jesús. Understand and believe. That abiding is a really important part of your relationship with Jesus. Entiende y cree que permanecer es una parte realmente importante en tu relación con Jesús. You must understand and believe that abiding is a really important part of your relationship with Jesus. Tienes que entender y creer que permanecer es una parte realmente importante en tu relación con Jesús. It's something you're going to be working on and focusing on daily. Es algo en lo que tienes que trabajar y enfocarte a diario. Again, walking with Jesus, walking in the Spirit, fellowshipping with Jesus, all doing the same thing, abiding in Christ. Now getting back to our text, here in verse 25. John brings up one of the greatest promises for you as a Christian. Would you read verse 25 again one more time, please? Ahora, regresando al texto bíblico, en el versículo 25, el, eh, el apóstol Juan menciona una de las grandes promesas para el cristiano. Vamos a leer. This is the promise that he has promised us as Christians. What? Eternal life. Y esa es la promesa que él nos hizo. La vida eterna. No matter what you do here on the earth, if you are truly born again, if you belong to God... He has you life. No importa lo que tú hayas hecho aquí en la tierra, si verdaderamente eres hijo de Dios y le, permaneces a él, le perteneces, perdón, a él, tú tienes vida eterna. Si realmente has nacido de nuevo, entrarás al cielo. Planeas ir al cielo? Al que está a un lado de ti dile sabes que me muero por ir al cielo. <laughs> Turn to your neighbor and say, Can I offer you a breath mint? Uh -huh. <laughs> <laughs> well, that reminds me of the story of the old pastor named Juan Carlos, who was teaching a Sunday school class of kids one day. <laughs> he said, If I sold my house and I sold my car and I gave all the money to the church, would I go to heaven? Y les dice a los niños: Si vendo mi casa, mi carro y todo el dinero que poseo, lo doy a la iglesia, me voy al cielo. The kids say, no. Y todos los niños gritaron: No. said, to The kids yelled out, no. Y si todos los días voy a la iglesia y la limpio, y levanto toda la basura de la iglesia, voy al cielo. No, gritaron los niños. He said, if I was nice to every child and if I petted every doggy and kitty, would that get me into heaven? And again, the kids all yelled, no. Y luego dijo, pero si soy bueno y amable con todos los niños y a todos los perritos y los gatos, los acaricio y los trato bien. ¿Me voy al cielo? No, get to heaven?" Entonces Pastor May les pregunta, pues entonces, ¿qué debo de hacer para ir al cielo? Boy Warner, boy, yet up his hand. Y un niño levanta su mano. And he said, I know, I know, yo sé, Pastor, yo sé. Y debes know this. Y usted debería saberlo también. To to heaven, you be dead. Para ir al cielo tiene que morirse. Wow. <laughs> Thanks, guys. Gracias, gracias. Eternal life should bring you comfort because this life ain't easy. La vida eterna te tiene que traer consuelo porque la vida aquí en la tierra no es fácil. You are a pilgrim here, a stranger. Aquí en la, en la tierra eres un peregrino, eres, eres un extranjero. That house you live in that's going to have water pouring onto your bed like mine is tonight. It's just a tent. Y, y esa casa donde vives eventualmente va a tener una gotera que está cayendo en tu cama, así como en mi casa, pero simplemente es un tabernáculo, una tienda para es Just pasaquera. a tú You live here temporarily. Heaven is your home. Es como una tienda porque temporalmente estás aquí en la tierra. Tu hogar verdadero está en el cielo. It's been stressful hearing about this hurricane. E estar escuchando acerca de este huracán causa estrés. So y por eso te quiero recordar acerca de tu hogar celestial que ya se acerca en Apocalipsis capítulo 21 Let's read it. This is a description of your future home. <coughs> i saw the holy city the new jerusalem coming down out of heaven from god i heard a loud voice from the throne saying now the dwelling of god is with men and he'll live with them they will be his people god himself will be with them and be their god he'll wipe away every tear from their eyes there'll be no more death or mourning or crying or pain for the old order of things is all passed away Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Y una, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. here's another description of heaven revelation 21 5 to 7 let's read on he who was seated on the throne said i am making all things new then he said write this down for these words are trustworthy and true he said to me it is done i am the alpha and the omega the beginning and the end El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua de vida el que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo Every makes it into Todo cristiano llegará al cielo you know Pero no todos los cristianos disfrutarán del cielo de la misma manera. Si algunos cristianos will arrive into heaven and their heavenly eternity will be full of spiritual rewards. Porque hay muchos cristianos que llegarán al cielo y sus galardones, eh, perdón, su, sus recompensas celestiales estarán llenas de galardones. Others will have no rewards up there. Why? They lived their entire life down here for themselves. Y otros no tendrán recompensas porque toda su vida la vivieron aquí en la tierra pensando en ellos mismos solamente. What's the point? ¿Cuál es el punto de esto? When you abide with Jesus, you are fruitful here and you will be rewarded up there. El punto es que cuando tú permaneces en Jesús, eres fructífero aquí en la tierra y serás recompensado en el cielo. Te acercas más al cielo, estás más apegado al cielo cuando estás permaneciendo en Jesús y caminando con Él. Do you know according to Jesus? Your eternal life begins right here on the earth as a Christian. Did you know that? ¿Sabes que para Cristo tu vida eterna comienza a partir de tu caminar aquí en la tierra como cristiano? Listen to what Jesus said again in the upper room right before he goes to the cross. John 17:3. Notice when he says eternal life begins. Y, y mira dónde es que el Señor Jesucristo dice que comienza la vida eterna. Esas palabras las dijo en Juan 17:3 en el aposento alto. Now this is eternal life. When does it begin? That they may know you the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Y esta es la vida eterna. O sea, ¿cuándo comienza la vida eterna? Dice aquí que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado.

Bueno, es muy similar a la manera en que tú conocieras a una persona o permanecieses tiempo con tal persona. You abide with Christ by talking and listening. Permaneces con Cristo al estar hablando con él y escuchando. You abide with Christ by spending time with Jesus. Permaneces con Jesús cuando pasas tiempo con él. You abide with Christ by making your relationship with him a priority in time Talent and treasure. Permaneces en Cristo cuando haces de tu relación con Él una prioridad, invirtiendo tu tiempo, tu tesoro y tu talento. Are you doing that? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás haciendo, estás viviendo esto? ¿La manera en que tú inviertes tu tiempo, tus tesoros, tu talento, muestran que Jesús es tu prioridad? That's how it happens. Porque así es como sucede. And let me tell you something that could be awesome. Ahora, déjame decirte algo asombroso. What if tonight God really touched your heart? ¿Qué si el Señor esta noche tocara tu corazón? And you left here saying, you know what, I am going to abide with Christ, making it my number one priority every day. Even if no one around me does it, I'm going to start doing it. Y después de ser tocado por el Señor, tú tomas la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo voy a permanecer con el Señor Jesucristo todos los días. Aún si nadie a mi alrededor lo está haciendo, yo lo haré. See, you can't control other people. ¿Por Porque tú no puedes controlar a los demás. ¿Ya lo entendieron? Ustedes casados, ¿ya se dieron cuenta que no pueden controlar a los demás? Los divorciados pueden That decir... <laughs> but thanks for the honesty <laughs> but could you imagine if you said i am going to make my number one priority in life abiding with jesus. and check out this picture mira esta imagen this picture is called your first day in heaven. Esta imagen se le llama tu primer día en el cielo. Your first day in tu primer día en el cielo. Imagínate que el resto de tus días hicieras para tu vida la meta de permanecer en Jesús cada día. Y una noche vas, te acuestas y das tu último aliento aquí en la tierra. And your first next breath is in heaven with Jesus smiling and says, "I was waiting for you, friend." To many people, I was a stranger when I got up here, but not to you. Para muchos, yo fui un extraño cuando llegué aquí, pero no para ti. You know me. Tú sí me conoces. We've walked together for 20 years. Every day, you made me a priority, and now I get to see you. face to face I love you. Me conoces. Por 20 años caminamos juntos. Hiciste de mí una prioridad y ahora te veo cara a cara y te digo te. But amo. that be an awesome day? Habrá conocería asombroso ese See, día. ¿Sí o no? Amen. Hey, let's continue on verse 26. Vamos a continuar con el estudio, versículo 26. These things are written to you concerning <coughs> those who try to what? Deceive you. ¿O sea, es escrito esto sobre los que os quieren engañar? It's not easy to abide, Do you know why? ¿Sabes que no es fácil permanecer? ¿Y sabes por qué? You have an enemy. Tienes un enemigo. Tienes un enemigo que no quiere que tú permanezcas con Jesús. De eso habla el apóstol Juan en el versículo 26. ¿Lo ves? Os he escrito eso sobre los que os engañan. To understand this it's important you understand the main false teaching creeping into the church back in John's day. Es importante entender esto. Es importante que entiendas la falsa doctrina que en esos tiempos estaba metiendo a la iglesia. False teaching called gnosticism. la enseñanza falsa que se estaba metiendo a la iglesia en esos tiempos era el gnosticismo si esa doctrina estuviese el día de hoy obviamente la encontrarías en youtube y la gente buscando sacar a los demás de la iglesia diciéndoles saben qué? aquí está lo nuevo It comes from the Greek word for knowledge or secret knowledge y esta palabra gnosis viene de la palabra griega que es su, su, su raíz conocimiento o conocimiento secreto. again these guys would go to the local church and hey there's something deeper there's something special there's something secret. Let me tell you the secret, so you can go really deep, not shallow like Calvary Rosarito. But come on over, I'll show you the deep secrets. Esta gente solía ir a las iglesias diciendo, sabes qué? Te hablaré de los secretos. Te hablaré de cosas bien espirituales, cosas profundas, no cosas huecas como en Calvary Rosarito te enseñan. No, realmente la verdad de la verdad. Going to church isn't a big deal, they'd say. That's the simple stuff. Come to us for the secret knowledge, the deep stuff. Y ellos solían decir sabes qué? Eh, eh, el ir a la iglesia es lo superficial no es no es la gran cosa pero realmente las cosas profundas se encuentran acá con nosotros sabes que hemos pedido a gente que se vaya de nuestra iglesia por hacer eso people visiting our church and talking to people out en patio and, well, let me tell you the deep stuff the secret stuff gente que ha venido a la iglesia y que empieza a interceptar a los demás en el patio y diciendo sabes qué? yo te quiero enseñar realmente las cosas profundas Claro que dices ser cristianos o sea siempre lo dicen Pero no working en a healthy local church where people se born again y discipled y things like that no they're always on the outside. Pero no están en una iglesia local trabajando donde las personas se están salvando y están siendo discipuladas, sino que ese tipo de personas suele trabajar en las afueras. Pero es un ejemplo de las cosas que van a mantenerte para que no puedas permanecer en el Señor Jesucristo y hay muchas más. Brings up our third key. To help you abide with Jesus. You'll need to fight, fight through lies from the enemy, obstacles, busyness, and even your own flesh to abide. One more time, you're going to need to fight through lies of the enemy <coughs> and obstacles in your life and the busyness of your life and even your own fleshly desires if no. you're going to want to abide and make that number one. Nuevamente necesitarás luchar contra las mentiras, obstáculos, ocupaciones y, y los propios deseos de tu carne si realmente quieres permanecer y hacer tu prioridad el permanecer en Jesús. Si quieres hacer algo valiente por el Señor Jesucristo, algo grande por el Señor, tendrás que entablar guerra, estar en las batallas. El enemigo They never, they're just a hypocrite. Why would I work, worry about them? Let them live for Satan, even though they claim to be Christians. But if you want to be one of these believers like I believe you do, walking in victory, being fruitful, abiding with Jesus, oh, there's going to be obstacles and they'll be hard. El yeah, cristiano que está allá en la sobrina, nada más que simplemente viene a la iglesia, no hace nada, no quiere batallar. El Satanás dice: Sabes que por él no me preocupa, él quiere vivir una vida hipócrita, nada más sentarse en la iglesia y ya. Pero aquellos como ustedes que están en la lucha y que quieren permanecer en el Señor Jesucristo, déjame decirte que vas a tener batalla y lucha. Hey, guys, we'll finish up by reading verse 27. Vamos a terminar leyendo el versículo 27. But the anointing which you receive from him, Jesus, abides in you. <coughs> and you do not need that anyone teach you. But as the same anointing teaches you concerning all things, it's true. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. So John brings up a couple things we need to keep in mind if we're going to abide with Jesus. Si vamos a permanecer con el Señor Jesucristo, el apóstol Juan va a mencionar algunas cosas que tenemos que tener en la mente. Number one, you have a special anointing. Number one, tienes una unción especial. We talked about it last Saturday night. Do you remember who that's from? Recuerdan que el otro sábado hablamos acerca de esto. ¿Sabes de dónde viene? The Holy Spirit. Del Espíritu Santo. You've been anointed, filled, blessed. By the Holy Spirit. Ha sido ungido, llenado, bendecido con el Espíritu Santo. Then number two, what John is saying, you don't need outside teachers to be teaching you doctrine. Be focused on your local church and and the teachers and leaders at God's place there. They're going to be your primary teachers. Y luego está diciendo el apóstol Juan, no necesitas maestros de afuera

Recuerda que la iglesia lo que estaba pasando en ese momento es que los hermanos ya no estaban escuchando a Juan y la doctrina de los apóstoles, sino que ahora estaban escuchando a la gente que estaba por fuera, este grupo llamado los gnósticos. Leaders, local no eran líderes, no eran parte de la iglesia local. So stop following these guys who aren't part of a local church. Be careful he's saying. Entonces, Juan les está diciendo: tengan cuidado, dejen de estar siguiendo a personas que no forman parte de una iglesia local. Now, this is the lazy Christian's favorite verse. Ahora este es el versículo favorito de los cristianos flojos. If, si eres un cristiano flojo levanta la mano, al menos que, a que te mucha flojera levantarla. Si eres cristiano flojo pues levanta nada más un dedo porque te va a costar mucho levantar el brazo. Okay. Yeah. <laughs> Because a lazy Christian once told me, look, I don't have to go to church. Porque una vez un cristiano flojo me dijo, mira pastor, no tengo que ir a la iglesia. That's what the verse says, right? Así dice el versículo, ¿verdad? Le pregunto, ¿qué es lo que tú crees que Dios quiere que hagas? Y luego me responde, realmente yo pienso que... <coughs> Gracias. <coughs> Yo creo que Dios quiere que me vaya a una playa, tenga mi coquito, una hamaca, con mi Biblia abierta, y entonces medite en las cosas espirituales, bro. Of course not. <laughs> claro que no. We're every Christian being called, called to be part of a local church. If it's not our church, no problem. But find a local church and be totally faithful in one local church where you can commit to it and they can help you as well. Cada cristiano ha sido llamado a ser parte de una iglesia local. Ahora, ¿tiene que ser esta iglesia? No. Pero sé parte de una iglesia local. Comprométete, sé fiel, sirve en tu iglesia local. I hope you choose this church. Yo espero que escojas esta iglesia. We follow the book of Acts. Seguimos el modelo que encontramos en el libro de Hechos. We focus on what the early Uh, church focused on in the book of Acts four things the early church did every Saturday night or Sunday and we do them every Saturday night or Sunday they devoted themselves to the apostles teaching fellowship, breaking <clears throat> of bread, communion we'll take it in a minute and prayer, we're going to open up our prayer corners in just a minute Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, o sea, ense la enseñanza de la palabra de Dios, la comunión, el partimiento del pan. Al rato vas a participar de eso y también en la oración, vamos a estar orando. Uno de los principales de los propósitos de la iglesia primitiva era enseñarte la palabra de Dios. Listen to the final words of Jesus. Matthew 28, 19 and 20 look, look what he told the early disciples, the pastors of the first church to do. los primeros pastores de la iglesia primitiva. Therefore go and make disciples of all nations, <coughs> baptizing them, baptisms next weekend, in the name of the Father, Son and the Holy Spirit, teaching them to obey what Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso haremos la próxima semana, enseñándoles a obedecer todo lo que se los he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. So John is giving a warning to these early Christians who are what? Listening to these false teachers.:, Entonces, Juan está advirtiendo a esos primeros cristianos que estaban escuchando a esos falsos maestros?: What can keep you from getting distracted by false religious teachings?: Two things, two main things, and they're both brought up in verse 27, if you look at it carefully. Dos cosas te pueden guardar y están mencionadas George. en el versículo 27. Este, si lo leemos, versículo 27, vamos a leerlas. Y aquí llegamos a la cuarta clave para ayudarte a permanecer en Jesús. Aquí están las dos cosas que te mencionamos. Continuaderamente en la palabra de Dios.

la palabra y el espíritu santo te ayudarán a permanecer en Jesús. Ya vamos a terminar, pero escucha lo que Jesús dijo en Juan 8:31. Then Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. And then the Spirit also will help you abide with Jesus. We'll finish up with this. John 16, 13 to 15. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own, He will only speak only what He hears, and He'll tell you what is yet to come. He'll glorify me, because it's from me that He will receive, that He will make known to you. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, perdón, sino que irá solo lo que él oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes todo cuanto tiene el padre es mío por eso les dije que el espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes the word of god and the spirit of god combine la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, combinados para ayudarte a caminar con Jesús y permanecer en él. Will keep you from lies and false Te guardarán de, 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 de creer eh, falsas doctrinas y mentiras espirituales. And again, we'll encourage you To abide daily with Jesus. Let's thank the good Lord for His word tonight, Church. Thank you, palabra, Lord. Gracias, help us. Señor. We're not done yet. Remember, we have extended worship, and we're going to take communion and and uh, have prayer in a little bit.

Worshipping and abiding, I'm proud of you. Pero te quiero dar las gracias por estar aquí esta noche. Estamos a punto de de recibir una gran tormenta, pero aquí estás tú. Gracias por permanecer aquí. If you're a visitor tonight, I want to thank you for being here, and I have a special question i ask all of our visitors would you read this question with us on the screens please? pero aquí en la pantalla tenemos una pregunta que hacemos a todos nuestros visitantes e invitados. visitors and guests with us here tonight are you born again? visitante <coughs> o invitado ¿eres tú de nuevo? are you born again is the most important <coughs> question you will answer in your entire life according to jesus. ¿Eres tú nacido de nuevo? Esa es la pregunta más importante a la cual vas a responder, según el Señor Jesús. Jesús dijo que nadie puede ver el reino de Dios. En pocas palabras, nadie puede ir al cielo al menos que haya nacido de nuevo. Amigo que nos visitas, amigo invitado. Eres tú nacido de nuevo o sabes cómo es que una persona puede nacer de nuevo? According to God's word, to be born again, a person like you must do two things. De acuerdo a la palabra de Dios, para que una persona pueda nacer de nuevo, tiene que hacer dos cosas. Number 1, you must admit to God that you're a sinner and ask him to forgive you of your sins. We call that repentance of sin. Have you ever done that? Número 1. La Biblia nos enseña que tienes que pedir perdón al Señor porque eres un pecador. Admitir que eres un pecador, pedir perdón por tu pecado, a eso la Biblia le llama arrepentimiento. Y número dos, debes de poner tu fe en el Señor Jesucristo, en nada más. Más que en Cristo Jesús, porque Él te puede salvar, lo has hecho. Si tú, no has hecho si tú no has hecho estas dos cosas, arrepentirte de tus pecados, poner tu fe en Cristo Jesús, tú no has sido nacido de nuevo. De acuerdo a la Biblia, tú no eres hijo de Dios, tus pecados no han sido perdonados y no vas al cielo. Pero tengo buenas noticias para ti. tonight god offers you forgiveness and salvation as a free gift and if tonight you're willing to make the decision to do those two things repent of your sins and believe in jesus tonight he has promised to forgive you and save you si hoy, Tú estás dispuesto a hacer estas dos cosas que Dios pide de ti, arrepentirte de tus pecados y poner tu fe completamente en Cristo Jesús, él puede perdonarte de tus pecados y puede salvarte. If you would like to make this si nunca has tomado esta decisión pero hoy por primera vez en tu vida, estás dispuesto a tomar esta decisión de arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo Jesús. ¿Lo vas a hacer por primera vez? Puedes levantar tu mano. Si tú quisieras tomar la decisión por primera vez en tu vida de nacer de nuevo, puedes levantar la mano. ¿Hay alguien aquí que quiera tomar esta decisión? Don't harden your heart. He invites you to come. No come endurezcas right now. tu corazón. Él te invita a venir. Tal como estás, en la condición en que estás, así te invita a él. no doesn't matter what the people around you are doing. This is an individual decision. Es una decisión individual, personal. No importa lo que están haciendo los que están a tu alrededor. Anyone want to make this decision to be born again tonight for the very first time? Please raise up your hands. Hay alguien aquí que quiera tomar esta decisión tan importante de nacer de nuevo por primera vez? Puedes levantar tu mano. Anyone. Okay. Um, worship team, come on up. Quickly, um, we're going to put the uh, communion out right now. La Señor, Vamos a participar ahorita de la comunión corporal. Again we end early on Saturday nights because we end with extended worship that we get to enjoy with you. Ahora nuevamente los sábados en la noche, terminamos un poquito más temprano porque queremos terminar alabando al Señor contigo. Tonight we're taking a communion together as a church family. Esta noche como familia de la iglesia vamos a participar de la comunión todos juntos. Communion is for every Christian to remember Jesus.

Y después de esta alabanza, un amigo va a venir. También, is our También. hola, gracias por acompañarnos. En nombre de tu iglesia, Carvalho y Rosarito, estamos muy felices de que hayas estado con nosotros en esta transmisión en vivo. Y si profesaste fe por primera vez, envíanos un mensaje privado a nuestra página de Facebook, Quiero Nacer de Nuevo. Y uno de nuestros pastores se contactará contigo pronto. También, si tienes alguna petición de oración, siéntete libre de enviarnos un mensaje privado a través de Facebook porque queremos orar por ti. Queremos recordarte que nuestra iglesia está abierta y los servicios son miércoles 6:30 de la tarde y los fines de semana es sábado 6:30 de la tarde, domingos 9 de la mañana y 11 de la mañana. Y si por algún motivo no te es posible acompañarnos en persona, por favor, acompáñanos en nuestras transmisiones en vivo que son los miércoles a las 6.30 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Dios te bendiga y esperamos verte pronto. Nos vemos. Bye.